I está implícito. The I is implicit. En el espíritu del samurái. In the samurai spirit. Nuestro maestro nos decía. Our sensei used to say to us. Que el samurái. That the samurai. El verdadero sentido del samurái. The true meaning of the samurai. Es como un césped verde. It's like a green grass. Que se pone frente al paso de la gente. There is a lead to the people who are walking on it. Cuando hay obstáculos, cuando hay hoyos o when there are, for example, o desniveles, when there are lack of a level, a proper level or a para holes, ayudar so, a los demás, so that ponerse nuestro propio cuerpo, uno mismo, so that to help other people to walk on it. So that doesn't mean that is to say to us to offer our own body so that we could offer that help. Para que las personas pasen. So that those people could walk, could pass. Es decir, facilitarle el paso a las and personas. And that is to make easier the opportunity to walk or to pass of the people. Ese es el sentido del samurái. That is the meaning of being a samurai. El servir de ayuda. That is to serve as being helpful. Y ahí te permite estar atento para eso. And that is, and yai, the term yai means to be aware, have awareness about it, about that kind of help.
como experimentado budista, practicante marcial y artista de la plástica, nos gustaría saber cómo es, en su opinión, o sea, cómo debería ser el artista de la plástica del siglo XXI, o sea, en su opinión, y teniendo en cuenta el contexto de Cuba y del mundo. Casi siempre el hombre es un reflejo de su tiempo, ¿no? El artista actual también. Yo pienso que debería ser, ante todo, integral, en el amplio sentido real de la palabra, sensible, para ser capaz de estar atento precisamente, para percibir las cosas interesantes, la belleza del mundo, ¿no? La belleza de la realidad que nos rodea en todo punto de vista, y llamar a su vez con el talento que tenga, con la habilidad que tenga, llamar la atención en los demás, que se fijen en los lugares que, o en las zonas, ¿no? De observación o de pensamiento en que la gente pasa por la velocidad de la vida, la velocidad de los tiempos, y no se fija, no se detiene a reflexionar, ¿no? Y el artista, ya que tiene esa capacidad de cierta percepción para determinadas cosas aumentadas, ser capaz de poder entender o poder señalar y a la vez mostrar, ¿no? Ese sería el artista de estos tiempos. Y por supuesto, va a estar muy ligado con, bueno, todo un vehículo de todas los medios de la tradición y, por supuesto, los nuevos medios que vienen a una velocidad increíble, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que se está hablando ya del metaverso y los NFT, etcétera, etcétera, ¿no? Debe estar atento, sensible y integral. ¿Cuál es su nombre, Hugo? ¿Como artista? ¿Tu nombre artístico? Mi nombre es el mismo en todos los lados: César Tomo. En sus obras, ¿no? ¿Se encuentran en Cuba? ¿En qué parte? En Cuba, ahora mismo, bueno, tengo una exposición próxima en Galería L, y bueno, mis obras están en el Museo de la Acuarela en México. Yo sobre todo trabajo la acuarela y en otros lugares fuera del país, ¿no? Sobre todo me interesa mucho el trabajo, el tema de la acuarela. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras para aquellas personas también amantes del arte, no solamente de artes marciales o budismo, sino también de su especialidad como tal, o su obra y su vida y obra también como artista de la plástica. Maestro César Tobo.